Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un vídeo más, dispuestos a contaros más cosas, dispuestos a llevaros lo que podamos dentro de este nuestro canal de incubadoras caseras. Dejábamos atrás en el vídeo anterior las aulas para codornices, que nos llevó, pues fueron 4 o 5 vídeos y espero que os gustara, ¿no? Después os dijimos que en este vídeo a continuación íbamos a dedicaros a vosotros un espacio, un tiempo para esas imágenes que nos mandáis a través del correo electrónico o por otras vías, ¿no? Las imágenes que nos hacéis llegar. Parte las subimos en nuestra página en Facebook de Antonio Incubadora y otras vamos a ir poniéndolas poco a poco. Yo creo que tenemos para dos vídeos donde nos contáis vuestras experiencias, donde nos enseñáis vuestro seguimiento, donde vemos vuestras incubadoras y donde se aprende mucho viendo pues cómo hacéis la distribución, cómo conseguís vuestros resultados, cómo tenéis vuestros pollitos después de sacarlos de vuestra incubadora. Y por supuesto también, como es el caso del vídeo de hoy, vamos a dedicarlo a una persona que ha querido compartir sus conocimientos con nosotros. Es David Esteban Gómez. Hoy vamos a dedicarlo a él, a los vídeos que nos ha enviado. Imagino que tú también estarás por ahí, David, viendo este vídeo que va dedicado a ti. Gracias por colaborar, gracias por compartir, repito, tus vídeos con nosotros y veréis para todos los demás. Él utiliza otro sistema diferente al que nosotros venimos contando y que funciona porque nos manda también los vídeos con los resultados de esos mini seguimientos que le hace a su incubación. Después también le añadió a su incubadora un volteo automático, pero un volteo automático que tiene su peculiaridad. Es un volteo automático del tipo arrastre, no balancín como los que hemos visto nosotros aquí en nuestro canal hasta el día de hoy. Y además con una estructura montada en el exterior, consiguiendo desde el exterior que los huevos se muevan dentro de la incubadora. Así es un lío explicándolo. Lo vamos a ver a lo largo de este espacio en el día de hoy y ya digo, es importantísimo ver otras formas de distribución dentro de las incubadoras porque nos sirve para aprender cosas nuevas por si queremos aplicar todo lo que veamos o parte de lo que está en estos vídeos en otros proyectos futuros dentro de lo que tengamos en mente hacer. Por eso desde Marchena, Sevilla, Andalucía, vamos a comenzar ya en el día de hoy. Hola a todos, terminé por fin mi incubadora, ya nos marca 33.6 grados, está próxima a encenderse, consta de un termostato de bulbo que lo conseguí en Casa Dieléctrica. Automáticamente se encendió, no hay trampa. El termostato activa dos bombillos que se encuentran en la parte interna. Cada bombillo es de 15 vatios, tiene uno de emergencia de 70 vatios en caso de que caiga mucho la temperatura. También tiene un ventilador para que la temperatura dentro de la nevera de icopor sea homogénea. ¿Sí? En el fondo tenemos una cubeta de agua para que haya humedad. Tenemos una malla plástica y una rejilla de madera que es para hacer manualmente el giro de los huevos. Haciendo los cálculos, tenemos los tiempos de operación de la incubadora. Encendida dura aproximadamente 5.36 segundos y alcanza una temperatura máxima de 39.5 grados centígrados. En ese momento ella se apaga. Dura 8.40 segundos apagada
y cuando alcanza una temperatura mínima de 33.5 grados, vuelve a encenderse, así que la temperatura promedio dentro de la nevera es de 36.5 grados centígrados. El consumo de energía. El consumo de energía es muy bajo, ya que el ventilador consume, como lo vemos en la placa de características, 0.22 amperios. Los bombillitos que tenemos en el fondo son de 15 vatios cada uno y tenemos una potencia general, un consumo de esta neverita en potencia de 0.0525 kilovatios. Y para hacer el cálculo de la energía que se debería pagar en el servicio de energía de Sedenar, de la factura, sería multiplicarlo por 720, que son las horas que tiene el mes, y el factor de utilización, que son 9.6 horas en un día que se enciende esta nevera. O sea, de las 24 horas que tenemos en el día, la nevera va a estar encendida 9.6 horas. Entonces se divide 9.6 horas entre 24 y nos da 0.4. Al final vamos a tener que pagar 15 kilovatios hora mes, que aproximadamente son 8.000 pesos, colocando el precio del kilovatio a 542 pesos. Ya está lista para colocar los huevitos dentro y empezar a hacer la experiencia si nos funciona o no. Se me olvidaba, tenía un termómetro digital que es con el que se controla la temperatura al interior de la nevera. Ahorita voy a parar un momentico el video hasta que llegue a 39.5 grados y vemos que ya automáticamente se va a apagar. Reanudamos el video, vemos que el termómetro está en 39.4 grados, ya va a alcanzar la temperatura para que se desactive el suministro de energía de los bombillos. Exactamente en este momento se apaga, 39.5 grados. Y miramos la humedad al interior de la nevera, aquí se puede apreciar. De modo que ahora solamente nos falta colocarla en marcha y verificar si nos funciona esto. Lo prometido es deuda. El volteo automático ya estuvo. Todo lo hace este mecanismo. Vamos a verificar el volteo en un minuto.
4 de mayo a las 12 de la noche colocamos 4, 8, 12, 16, 21 huevos y uno que está despicado. A ver si... Hola a todos, hoy es el día número 20. Han salido 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pollitos de 20 huevos, un 50% de nacimiento. Tenemos que ajustar la incubadora un poco más la temperatura, pues para iniciar es algo muy bueno. Aquí los tenemos, 8, 7 pollitos finos, 3 runas y ya vamos a darles de comer porque deben tener mucha hambre. Entonces vamos a ver también qué pasó con los otros huevos, si el día de mañana no revientan, no pican, ya los sacaremos. Gracias. Ahí quedaban esos vídeos, esas imágenes donde hemos podido ver pues algo diferente en lo que es el sistema de incubación que nos presentaba nuestro compañero. Es lo importante, lo que ya conocemos lo tenemos ahí atado, bien atado, y puede que ya conozcamos todos los entresijos. Pero siempre es bueno ver otras cosas, otras formas de actuar de otros criadores, ¿no? Porque ya digo, nos sirve para seguir aprendiendo y probar otras cosas nuevas. El día de hoy pues ha sido un vídeo dedicado a los seguidores. El próximo igualmente lo dedicaremos a vosotros, más variados porque son vídeos más cortos, y desde aquí sigo animándote a que participes con nosotros, a que nos mandes tus vídeos, que nos cuentes tus experiencias, no solo de las incubadoras, sino también si estás criando alguna raza en especial, que nos cuentes pues todos los secretos que tú conozcas acerca de esa raza, por si alguno de nosotros algún día nos da por criarla. Todo tiene cabida aquí, lo puedes hacer enviándonos tus vídeos a través del correo electrónico. Sé que hay muchos de vosotros que me decís que os da vergüenza salir hablando, salir explicando, pero aquí vergüenza poca, porque ninguno somos profesionales de esto, lo hacemos por aprender y es la finalidad que perseguimos todos, aprender, conocer nuevas razas, nuevos métodos, en fin, nuevas historias, ¿vale? También te puedes poner en contacto con nosotros si nos quieres mandar fotos, que ya las iremos subiendo en Antonio Incubadora en Facebook, donde también somos cada vez más y seguimos dando las gracias por confiar en nosotros, por uniros a nosotros. Por eso hasta aquí ya lo dejamos por hoy desde Marchena, Sevilla, Andalucía.